Tigre Edición. Es esperar que siga al mercado de pases, ¿entendés? No hacer más nada. Esperar al mercado. Bueno, que siga el mercado de pases y los que queden boyando, porque no arreglaron con otros clubes, van a ir a atacar a esos. Que les van a decir ahí que sí, que van a Tigre, pues se quedaron sin club. Es como que... Pero eso es un desastre. Bueno, poco serio. Escuchame, sí, pero bueno. ¿Qué decimos? ¿Traemos descarte? Claro. ¿Entendés? Porque ellos pueden ofertar hasta un determinado y si dinero. No, y si no vamos a la salada y traemos un par de muñecos. Pero bueno, eso es lo que me dijeron que... eso te lo dijeron desde adentro. Qué mala política, ¿no? Desde adentro del club. Sí, obvio que no hay nada por acá. Si ya tenés ese pensamiento... Están todos peleados, como dijo Gustavo, sí, no todos, pero hay ya muchos que están peleados. Están peleados y no dan un paso al costado, eso yo la verdad bueno, no lo puedo entender, porque si yo estoy peleado con alguien, y yo me peleo con Gustavo, no vengo más. Claro, pero sí, doy un paso al costado. Bueno, si yo siento que no estoy capacitado para afrontar un programa de la... O no estás de acuerdo con la toma de decisiones del presidente. De la popularidad de Tigre Minuto Cero. Casi cambia el nombre. Me voy, doy un paso al costado. Si yo no tengo tiempo para dedicarle al programa, me voy, doy un paso al costado. Si yo no sé de periodismo, no me voy a hablar. Me voy y doy un paso al costado. Si acá no estás de acuerdo con decisiones que toma la misma comisión, como decís vos, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto, bueno, te vas. ¿Para qué seguís? Nada. Pero por eso, entonces hay tal quilombo ahí adentro, que por eso nadie habla, entendés nada. A mí ojalá, ahora llamaría a un directivo, nos mande un mensaje y digan, ¿de dónde sacas esa información? Y yo digo, te llamo y lo hablamos en el aire. Pero no lo van a hacer, ¿entendés? Olvídate. Uno tendría la información precisa si nos dan... Porque no se van a sentir cómodos en este programa, por ahí en Rugidos tampoco se van a sentir cómodos. Por eso no te van a atender el teléfono o no te van a contestar ya lo los mensajes. Ya lo sé. Porque la gente, le explicamos a la gente que dice, ¿por qué no le preguntan tal cosa, tal cosa? No quieren hablar, muchachos. Los dirigentes no quieren hablar en algunos programas. Pero eso es... Pero para nosotros primero está Tigre y está informar a la gente lo mejor posible, ¿no? En quedar bien con... El presidente de turno. No nos interesa. Esta temporada, sentí Tigre. Sentí Tigrevisión.